bienvenida, Robert Hollis. Quiero que sientas el cariño latino. Aquí estamos listos, estamos trabajando, sacando adelante a My Daily Choice. Bienvenido y queremos escuchar tus mentorías. Perfecto, en un momento se lo digo, Alejandro. No sé si pudiéramos destacar el video de Robert para que de esa manera yo estar hablando no se esté cambiando. Sí, ya Sí, está. allá está. Ok, perfecto. Ok, Robert, welcome to the call. We are very grateful to have you today here and we are advancing and we are growing with My Daily Choice. So thank you for being here. Well, thank you very much, Alexander, and also Alejandro. I just appreciate you guys so, so much. Muchas gracias, Alexander y Alejandro. Los aprecio a todos mucho, mucho. And to see that Alexander sent me a picture with him holding sprays today. Y el ver que Alexander me mandó una foto con su spray, wow. Okay, I'm going to show you a training that's going to blow your mind. Okay, les voy a mostrar un entrenamiento que les volará la cabeza. You're never going to be the same. Nunca serán los mismos. Okay, you ready? ¿Están listos? Okay, here we go. Aquí vamos. Can you see that okay? Yes, Robert. Okay, excelente. Okay, so I want to show you how to make $2.4 million. Quiero mostrarles cómo pueden hacer 2.4 millones de dólares. Last year, we made 1.2 million. El año pasado hicimos 1.2 millones. So now watch how simple I make this. Así que ahora miren cuán simple hago todo esto. Vicente, because I can't read English, I mean Spanish, you're going to have to tell me what I'm looking for sometimes. Yes, Robert. Okay, cool. So, first thing I want to show you is you click on here, which is websites. Lo primero que les quiero mostrar es que le hacen clic aquí donde dice sitios web. Mi sitio web. Then I'm going to click on capture pages. Después voy a hacer clic en páginas de captura. Then I'm going to click on Spanish. Luego elijo las que están en español. Okay, now watch closely. Ahora miren de cerca. Can you see the Spanish capture page? ¿Pueden ver la página de captura en español? Good. I put in Master Affiliate. Le he puesto afiliado Master. Master Affiliate at mas.com. Master Affiliado arroba masterafiliate.com. Okay, now I'm going to click on here. Le hago clic en ver el video. Is this in Spanish? Yes. Sí. I tell people to create a free account. Le digo a las personas que creen una cuenta gratis. Don't watch the videos right now. No mires los videos en este momento. So close here on the check. Close here on the check. Ah, le cierran ahí en la X. Click on video 4. Le dan clic a video 4. And click get started. Y le dan clic en empieza ahora. Then go down here, click free. Ahora se van a la opción de gratis y le dan clic. Fill out information. Llenan su información. Ooh, someone already got Master Affiliate. Ooh, alguien más ya puso Master Affiliate como nombre de usuario. Does this say ownership name? Yes, Robert. Okay. Does this say password? Sí. Okay. Address. Dirección de envío. For just right now, I'm going to put United States.
Por el momento voy a poner Estados Unidos. There, you got all my information. Ahí está toda mi información. Okay, here it says credit card, right? Sí. Bitcoin. Why would you put Bitcoin? ¿Por qué pondrían Bitcoin? Because some people don't have credit cards and some people are scared to put in their credit card information. Porque algunas personas no tienen tarjetas de crédito y las algunas que las tienen les da miedo poner su tarjeta de crédito. Check all the checks. Le doy clic a todos estos puntos. Click go. Y hago clic en continuar. Oh. How many people seen how fast I created account? ¿Cuántos de ustedes han visto lo rápido con, en lo que he creado una cuenta? Does everybody understand how fast you can create an account? ¿Comprenden todos lo rápido en lo que pueden crear una cuenta? So I'm changing things up and I'm going to tell you why in a little bit. Así que estoy cambiando las cosas y les voy a decir por qué en un momento. First of all, numbers never lie. Primero que todo, los números nunca mienten. And they're not emotional. Y no son emocionales. Okay, who's got their chat open here? I mean, their noise open. I can hear. ¿Quién tiene su micrófono abierto aquí? I'm gonna mute all just for a second. Voy a ponerlos en silencio a todos solo por un momento. Okay. Vicente, you open? Sí. Good. Okay. So the reason that you want to make things simple. La razón por la que quieren hacer las cosas simples. Because the group can grow so fast if you let it simple. Es porque el grupo puede crecer muy rápido si lo mantienen simple. I used to say create a free account. I mean, I used to say pre-enroll. Solía decir antes, preregístrate o preinscríbete. Now I tell them, here's my link, create a free account. Ahora les digo, aquí está mi link, crea una cuenta gratis. If you guys want to use this video, you can. Si ustedes quieren usar los videos que hay en el tour virtual, pueden hacerlo. But I would suggest recording your own short video to show them how fast they can create a free account. Pero les recomendaría que ustedes pueden crear un corto video para que les muestren cómo crear una cuenta gratis. Because if you show them how to create a free account, now I'm going to show you how I can get them to buy product. Porque si ustedes les muestran cómo crear una cuenta gratis, a continuación les mostraré cómo pueden comprar producto. The first thing I'm going to show them is what I already showed you. Lo primero que les voy a mostrar a ellos es lo que les he mostrado a ustedes. I'm going to show them where they can go and share these capture pages. Les voy a mostrar a dónde pueden dirigirse en su página y compartir estas páginas de captura. I'm going to show them how to share them on Twitter, Facebook, Instagram, email. Les voy a mostrar cómo los pueden compartir en redes sociales, Facebook, Twitter y las demás. I'm going to show them how they can download the app. Les mostraré cómo pueden descargar la aplicación. And then I'm going to share this with them. Y luego les voy a compartir esto. Which one is my earnings? Oh, let me see. Ah, that one. Ganancias. This one here. Yeah. Yes. Oh, wrong account. Oh, cuenta equivocada. Let me log out. Permítanme cerrar sesión. I was wondering if that would work. Me preguntaba si eso funcionaba. So
So now if people really wondered if I am really making that money, they're going to get to see it again. Ahora, para aquellos que duden si estoy ganando esto, ahorita se los voy a mostrar. Mucho dinero, still there. Mucho dinero. Okay. I'm going to click on earnings. Le hago clic en ganancias. 1.2 million. 1.2 millones. Now I'm going to go down here and I'm going to click on earnings. Ahora me voy hacia abajo y le hago clic en ganancias. And I'm going to talk to him a little bit about matching. Y les voy a hablar un poquito sobre este bono, sobre el matching bonus. How many of you would like to make $25,000 a month off matching? ¿A cuántos de ustedes les gustaría generar $25,000 al mes de matching bonus o bono de igualación? Here's how you do it. Aquí les muestro cómo lo pueden hacer. It's funny. I'm trying to figure out where. Oh, there it is. Tools. It looks like a tool there. And this is resources, right? Yes. Okay, cool. English, Spanish. Compensation plan. Plan de compensación. Now I'm going to scroll down here to check match. Ahora me voy hacia abajo hasta donde, hasta que llegue al bono de igualación. Did I go buy it? Yeah, it's up. It's up. Is that it? Yes. Okay. So let me make this bigger. You can see here as a builder, you make 20% matching bonus. Como pueden ver aquí como constructor, pueden generar 20% de bono de igualación o liderazgo. Vamos a ponerlo como liderazgo. As a builder. Como constructor. 25 and 20 as a director. 25% y 20% como director. Executive, 30, 20, 10, and 5, 4 levels. Como ejecutivo, el 30, el 20, el 10, el 5, 4 niveles. So let's go back here again. Así que regresemos a la página, a ganancias. If you introduced my wife to the company, si tú hubieras presentado a mi esposa, le hubieras presentado a la compañía. $38,510. We'll take that times 20%. Ahora, si multiplicas eso por punto 2, que es el 20%, te dan $7,702. That's $7,700 a month because you guys introduced my wife to the company. Esos son $7,702 al mes porque ustedes presentaron a mi esposa con la compañía. You don't have to balance. No requieres tener un balance. You don't have to sponsor more people. No requieres patrocinar a más personas. You just have to qualify your spot as a builder with 40 personal volume. Solo requieres calificar tu posición como constructor con 40 puntos de volumen. And make $7,700 a month. Y generar $7,702 al mes. So I need you to do two things. Así que necesito que hagan dos cosas. Share your capture pages with everyone you can. Compartan sus capturas de pantalla de datos con todos los que puedan. As much as you can on the app. Y también en la aplicación. Share with as many people as you can. Compartan eso con cuantas personas puedan, con todas las que puedan. And then I want you to think of the most successful person you know. Y después quiero que piensen en la persona más exitosa que conocen. An Alexander. Can you repeat that? Look for other Alexanders. Busquen por otros Alexander. Look for other Alejandros. Busquen otros Alejandros.
Look for other Vicentes. Busquen otros Vicente. You don't have to be good. No hace falta que seas bueno. You need to use the system. Necesitas usar el sistema. What if people ask you questions? ¿Qué tal si las personas te hacen preguntas? You go, all the videos are in the back office. Le dice. Más bien, vas al back office y todos los videos están. Oh, sorry, Robert. Vas al back office y todos los videos están ahí. You want to know about the product? ¿Quieres saber sobre los productos? Watch the videos. Mira los videos. You want to know about the company? ¿Quieres saber más sobre la compañía? Watch the videos. Mira los videos. You got to keep it simple. Necesitas mantenerlo simple. So if you can show people how to create a free account and then show them how to share the information. Así que si pueden mostrarle a las personas cómo crear una cuenta gratis y de ahí mostrarles cómo compartir la información, sus links. How excited do you think they'll get? ¿Qué tan emocionados creen ustedes que van a estar esas personas? How many of you were excited the first time you got somebody underneath you? ¿Cuántos de ustedes se emocionaron la primera vez que vieron que tenían a alguien debajo de ustedes? There's only a couple things that make you more excited. Hay solo unas cuantas personas, pocas cosas que te podrían hacer más, sentir más emocionado. What if they get people underneath them that gets an account? ¿Qué tal que ahora los que tú trajiste traen a más personas y tienen ahora personas debajo de ellos? You're more excited. Tú te pones más emocionado. So how many of you, if you send a link to Alexander, así que ¿cuántos de ustedes si le mandaran un link a Alexander? And then you got an email that Alexander created a free account. Y después recibieras un correo donde dice que Alexander acaba de crear una cuenta gratis. How excited would you be? ¿Qué tan emocionado estarías? And then you've seen that Alexander bought some product. Y después miras que Alexander compró producto. But you're not going to make 20% unless you buy some product. No vas a hacer 20% a no ser que compres producto. If you became a director, you get more money. Si te vuelves director, vas a ganar más dinero. So do you want to make 20% or 50%? Así que quieres generar el 20% o el 50%. How many people are getting it? ¿Cuántos de ustedes están captando esto? Okay, so now I'm going to test your intelligence. Así que ahora voy a poner a prueba su inteligencia. How many of you have ever seen a McDonald's? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un McDonald's? Does any one of you know what the number one selling product is? ¿Alguien sabe cuál es el producto más vendido en McDonald's? I want you to guess. Quiero que adivinen. What's the number one selling product? You can put it in the chat. ¿Cuál es el producto número uno vendido? Lo pueden poner en el chat. Big Mac. I got one. One person's saying I'll get in. Who else? ¿Quién más? One person. Una persona. Come on. Vamos. Okay, what are they saying? Papitas. Dicen hamburguesas, burgers, burgers, fried potatoes. Oh. French fries. Yeah, French fries, yeah. French fries is number one. Las papas a la francesa son lo número uno. You know why it's number one? ¿Saben por qué es lo número uno? You can buy an apple pie. Puedes comprar un pie de manzana. You can buy a soda, a Pepsi. Puedes comprar refresco. And you know what the cashier will say? ¿Y sabes lo que la cajera te va a decir? Do you want fries with that? ¿Quieres papitas con eso?
So now I'm going to test your intelligence. Así que ahora pondré a prueba su inteligencia. I want you to pick one choice or the other. I'm going to give you two choices. Quiero que elijan una opción o la otra. Les voy a dar dos opciones. First choice. Primera opción. I will give you a life supply of free McDonald's French fries. Les voy a dar una provisión de por vida de papitas de McDonald's. Plus, every time you bring someone to McDonald's. Además, cada vez que traigas a alguien a McDonald's. In the drive-through or you bring him in the restaurant. Ya sea que entren al restaurante o pasen por el, ¿cómo se llama? Drive-thru. Ahí donde pasan los coches. They get free fries too. Se les darán papitas gratis también. So that's your first choice. Así que esa es tu primera opción. Second choice. La segunda. I give you the McDonald's restaurant. Te doy el restaurante de McDonald's. It makes $100,000 US a year after taxes. Genera $100,000 al año después del pago de impuestos. Pick one. I want you to put in the chat. Do you want number one or number two? Quiero que lo pongan en el chat. Opción uno o dos. It's an IQ test. Es una prueba de coeficiente intelectual. Because when people get into business, a home-based business. Porque cuando la gente abre su propio negocio desde casa. I'm looking for people that want to make six figures. Yo estoy buscando a personas que quieran generar seis figuras. I'm not running all over the internet going, do you want French fries? No voy por todo el internet preguntando si quieren papitas. My French fries are better than yours. Mis papas son mejores que las tuyas. You guys listening? ¿Están escuchando? So people go, Robert, why do you make so much money? Así que la gente dice, Robert, pero ¿cómo haces tanto dinero? I'm leading with the business. Yo lidereo con el negocio. What if they say no? ¿Qué tal si dicen no? Create a free account. Crea una cuenta gratis. Let me show you how to share the business. Déjame mostrarte cómo puedes compartir el negocio. Let me show you how to make a full-time income. Déjame mostrarte cómo puedes generar un ingreso de tiempo completo. And most people think I'm nuts. Y la mayoría de las personas piensan que estoy loco. I'm loco. And they go, no, it's French fries. Y me dicen, no, es que tienes que vender las papas. I'm going, no. Yo les digo, no. So now, listen closely. Ahora, escuchen de cerca. I want you to imagine that you own the McDonald's restaurant. Quiero que se imaginen que ustedes son dueños del restaurante de McDonald's. It's making you $8,000 a month, every month, tax-free. Está generando $8,000 al mes, libre de impuestos. How would that change your life? ¿Cómo les cambiaría eso la vida? It would change your life. Les cambiaría la vida. So let's say you brought a bunch of people down to your McDonald's restaurant. Así que digamos que traen a un montón de personas a su restaurante de McDonald's. And isn't it funny when people go to McDonald's that they stand and they look at the menu and the menu's been the same forever? ¿No es gracioso que cuando las personas van a McDonald's ven el menú y se le quedan viendo cuando ese menú ha sido el mismo por siempre? What are we going to have? ¿Qué vamos a comer? If you own the restaurant, do you care what they buy? Si tú eres el dueño del restaurante, ¿te importa qué van a comprar, qué van a comer? Some people buy cheeseburger. Algunos compran hamburguesas con queso. Some people buy chicken nuggets. Otros
nuggets de pollo. Some people buy Happy Meal. Algunos compran el desayuno feliz. Every time they buy something, you make money. Cada vez que ellos compran algo, tú generas dinero. You got to teach people how to share their capture pages very quickly. Tienen que mostrarle a las personas cómo pueden compartir sus páginas de captura, sus links, muy rápido. Do you know what all poor people have in common? ¿Saben qué tienen en común todas las personas pobres? Do you know what all unmotivated people have in common? ¿Saben qué tienen en común todas las personas que no están motivadas? They all buy French fries. Todos ellos compran papitas. Second thing. Segunda cosa. They all know people like Alexander. Todos ellos conocen a personas como Alexander. They all know people like Alejandro. Conocen a personas como Alejandro. You gotta motivate people to get you in front of successful people. Tienen que motivar a las personas para que les presenten a personas exitosas. And if they say, well, the person has some questions. Y si dicen, bueno, pero la persona tiene preguntas. Then you get them in front of us. Entonces los pones delante de nosotros. Get them in front of people that know how to answer their questions. Ponlos delante de personas que saben cómo responder a esas preguntas. Do you guys understand I've been doing this business for 34 years? ¿Ustedes comprenden que yo he estado haciendo este negocio en esta industria por 34 años? I've hit number one in 7 different companies. He sido el número uno en 7 compañías distintas. And I've marketed everything. Y he mercadeado de todo. Everything. De todo. But I always led with the business. Pero siempre lideré con el negocio. Who do you know? ¿A quién conoces? That is motivated. Es motivado. They're positive. Positivos. They're competitive. Son competitivos. They're always got nice clothes. Que siempre tienen ropa bonita. They have nice cars. Que tienen carros bonitos. They're the life of the party. Que son el centro de atención en la fiesta. Who do you know like that? ¿A quién conoces que sea así? Show them how to create a free account. Muéstrales cómo ellos pueden crear una cuenta gratis. And they can watch the videos later. Y pueden ver los videos del tour virtual después. Now I'm going to tell you where this new idea came from. Ahora les voy a compartir de dónde vino esta nueva idea que les estoy compartiendo. How many of you heard that I bought my wife for Christmas a brand new Tesla Model X? ¿Cuántos de ustedes saben que le compré a mi esposa como regalo de Navidad un nuevo Tesla Modelo X? I don't know if you can translate this super fast. No sé si puedas traducir esto muy rápido. Let's see. It goes to 0 to 60 miles an hour. Va de 0 a 60 millas por hora. In 2.6 seconds. En 2.6 segundos. It goes 3 city blocks a quarter mile. Pasa 3 cuadras en la ciudad. Un cuarto de milla. In 10.7 seconds. En 10.7 segundos. 147 miles an hour. 140 millas por hora. And you know how we got the car? ¿Y saben cómo obtuvimos el carro? My son Matthew. Mi hijo Matthew. 27. 27 años tiene. Bought a Tesla. Compró un Tesla. And he let me drive it. Y él me permitió conducirlo. He let my wife drive it.
le permitió a mi esposa conducirlo. Then he sent us his affiliate link. Después nos mandó su link de afiliado. He sent us the link. Nos mandó un link. Check this out. Miren esto. So when this happened to us, así que cuando esto nos pasó, I want you guys to understand that it really, really, really changed who I was. Quiero que de verdad comprendan que cuando vivimos esto, cambió quién era yo. And let me tell you why. Y déjenme decirles por qué. The first thing that I did is, let me see here, is this the contracts? Lo primero que hice fue, déjenme ver aquí, ¿es este el contrato? Let me see here, details. Déjenme ver los detalles. Okay, I'll find it. Okay, lo voy a encontrar. Documents. Lease agreement. Acuerdo de lease. What does lease mean? Lease means how much we paid for it. Okay, lease significa cuánto pagan por el vehículo. $124,790. $124,790. So we went in and we picked out the colors, the tires, everything. Así que fuimos y elegimos el color, las llantas, todo. And then the site said, it's $100 to buy the car. Y después el sitio decía que $100 to buy the car? No, yeah, it's $100 to $100 to fill out the whole ordering form. Okay. Estábamos en el sitio y ahí decía que costaba $100 llenar todo el formulario para poder comprar el vehículo. Look at here, 1,000 horsepower. Miren aquí, 1,000 caballos de fuerza. Crazy. Está de locos. So we went in and bought the car, and then it said, do you want us to check your credit for the lease, to loan? Así que fuimos y estábamos en el procedimiento y nos preguntaron si queríamos que checaran nuestro crédito para la compra. It then asked us, let me get this right. It then asked us how much we wanted to put down on the car. How much money did we want to put up front? Después nos preguntaron cuánto queríamos pagar de contado por el auto. I said zero. Le dije nada. Nada. Zero. The website come back and said, how about $5,000? Todo esto lo estamos haciendo, lo hicimos en el sitio web. Después en el sitio web nos dice, ¿qué tal $5,000 que pongas de contado? I said, okay. Le puse, okay. I never went to the dealership. Nunca fui a la agencia. I'm on a website. Estoy en un sitio web. I don't get to talk to nobody. No hablé con nadie, con ninguna persona. So I didn't even know if I ordered it right. Así que ni siquiera sabía si lo había ordenado o bien. I reached out on Twitter. Después los contacto por Twitter. Send them a message. Y les mando un mensaje. Nothing. Nada. I went on Facebook, send them a message. Les mando otro mensaje por Facebook. Nothing. Nada. I sent them an email. Nothing. Les mando un correo y nada. I called the toll-free number, left a message. Marqué al número gratuito, dejé un mensaje. No one would call me back. Y nadie me marcó de vuelta. So then all of a sudden, they send me the vehicle identification number. Así que de repente me mandan el número de identificación del vehículo.
they said, will you now use this number to go get your insurance card? Y me dijeron, ahora usarías este número para que puedas ir por tu seguro para el auto. Once you get insurance, upload your insurance card. Can you repeat that, please? Yeah, once you get insurance on the car, send us that you got insurance on the car. Okay. Una vez que contrates un seguro para el auto, mándanos el comprobante de que ya el auto tiene seguro. And then all of a sudden, they told us our car was being delivered. Y después, de repente, nos dijeron que nuestro auto ya estaba por ser entregado. We clicked a button that took $5,000 out of our checking account. Le dimos clic al botón, a la opción, que nos quitó $5,000 como pago de contado. And a truck showed up in front of our house with our car on it. Y una camioneta, una grúa, se mostró enfrente de nuestra casa con la camioneta encima. I didn't get a chance to talk to nobody. No tuve oportunidad de hablar con nadie. So in my mind, I'm going, how many of you think that you could order a $124,000 car on the internet and never talk to anybody? Así que en mi mente me pregunté, ¿cuántos de ustedes saben que pueden ir a un sitio web y ordenar un vehículo de $120,000 y no hablar con nadie? How many of you guys buy stuff from Amazon? ¿Cuántos de ustedes compran cosas desde Amazon? Does it show up at your house? ¿Les llegaron a la puerta de su casa? Did you get to talk to Jeff Bezos? ¿Hablaron con Jeff Bezos? No. You went on the internet, you bought, and it comes to you. Fueron a la página de internet, compraron y el producto les llega. So when you go to a store, that's called brick and mortar. Así que cuando van a una tienda que se llama, I don't know how to translate that, brick and mortar, ladrillo y... Mortar is the concrete that holds the bricks together. Ah, ladrillo y concreto. So we're going from brick to brick and mortar to click and order. Así que pasamos de ir a tiendas que están hechas de ladrillo y concreto, tiendas físicas, a comprar desde páginas web. So see right here. Así que pueden ver esto. This is our affiliate link. Esto es nuestro link de afiliados. So if you guys are thinking about buying a Tesla, make sure you ask me for my affiliate link. Así que si ustedes están pensando en comprar un Tesla, asegúrense de pedirme mi link de afiliado. Why do we make this so complicated? ¿Por qué hacemos esto tan complicado? So you click on this affiliate link. Así que le hacen clic a este link de afiliado. And it takes you right back to the Tesla wives. Well, save with Terry's referral. Y te manda al sitio web de Tesla y ahí dice que eres el referido de Terry, la esposa de Robert. Alexander, what car do you want? Alexander, ¿qué auto quieres? Why do we make this so difficult? ¿Por qué hacemos esto tan complicado? So if you were going to sell Teslas, así que si ustedes fueran a vender Teslas, you can create an account for free. Pueden crear una cuenta gratuita. And they'll give you a link to share with people. Y te van a dar un link para que lo compartas con la gente. And you don't get to test drive it. Y no puedes probar el vehículo. So how many people think, because I know what Spanish people do, ¿y cuántos de ustedes creen, porque yo sé lo que piensan las personas de esta región de Latinoamérica? I know what Peruvians do. Yo sé lo que los de Perú hacen. I know what Colombians do. Sé lo que los colombianos hacen. Ecuadorians. Ecuatorianos. Mexicans. Mexicanos. They go, you don't know my people.
Todas estas personas de estos países dicen, tú no conoces a mi gente. We don't do business like that. Nosotros no hacemos negocios de esa manera. Do you know who just became the wealthiest person on the planet? ¿Saben quién se acaba de convertir en la persona más adinerada del mundo? Elon Musk. Elon Musk. The owner of Tesla. El dueño de Tesla. He just went by Jeff Bezos as the wealthiest person in the world. Recién acaba de pasar a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. And me and Terry and my son helped him. Y tanto yo como Terry y mi hijo lo ayudamos. Because we bought his products. Porque compramos sus productos. Some of you got to stop thinking, well, this is the way business used to be done. Algunos de ustedes tienen que dejar de pensar, oh, pues bueno, esta es la manera en la que los negocios se hacen. Does anybody realize that in 2020 we had COVID all over the world? ¿Alguien, alguno de ustedes se da cuenta de que en 2020 tuvimos COVID por todo el mundo? I still made $1.2 million. Aún así, con todo eso, pude generar 1.2 millones de dólares. And I never left my house. Y jamás dejé mi casa. How many of you are going, oh? ¿Cuántos de ustedes le están haciendo, oh? The person that creates the most free accounts. La persona que cree que genere más cuentas gratuitas. And teaches people how to share their capture pages. Y les muestra a las personas que crearon esas cuentas gratuitas cómo compartir sus links. Some of you will be able to buy a brand new Tesla if you want. Algunos de ustedes van a poder comprar un Tesla nuevecito, si así lo quieren. Off your check matching bonus. Tan solo de su bono de liderazgo o de igualación. You got to get great at connecting good people to a great company. Tienen que ser muy buenos, convertirse y hacerse muy buenos en conectar a personas muy buenas a una gran compañía. Okay, now I'm going to test you guys again. Okay, ahora les voy a hacer una prueba otra vez. What is the number one product that My Daily Choice sells? ¿Cuál es el producto número uno que vende My Daily Choice? I want you to guess. Put it in the chat. Freedom, business. CBD oil. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Listen closely. Patreon. Listen closely. Escuchen atentamente. What other company on the planet will allow you to create a free account and make 20 to 30% off referrals and retire your family? ¿Qué otra compañía allá afuera les puede dar la oportunidad de crear una cuenta gratuita y poder generar del 20 al 30% de sus referidos? Y con eso tener la oportunidad de retirarse ustedes y a sus familias. The number one product is the system. El producto número uno es el sistema. The app. La aplicación. Second product, compensation plan. El segundo producto es el plan de pagos. You gotta change your paradigm. Tienen que cambiar su paradigma. Let me help you. Let me show you how you can change your paradigm, your thinking. Déjenme ayudarlos. Permítanme mostrarles cómo pueden cambiar sus paradigmas. When I was really young, cuando era muy joven, I had a bunch of adults tease me. Tenía a un montón de adultos que me molestaban. Tell me if you ever seen anyone tease like this.
Díganme si alguien ve a, alguna vez a alguien que lo esté molestando así. I'd see my aunts and uncles. Veía a mis tías y a mis tíos. And they go, Bobby, do you got a girlfriend? Y me decían, Bobby, ¿tienes una novia? No! No, stop teasing me. No, dejen de molestarme. When I was young, cuando era joven, I didn't want to kiss a girl. No quería besar a una chica, mujer. I didn't want to get cooties. No quería que me pegaran los piojos. Ick. Yuck. No, no. Then all of a sudden, I had my first kiss. Después, de repente, di mi primer beso. For me, para mí, it wasn't good. Para mí, mi primer beso no fue bueno. Because I was overthinking. Porque estaba pensando demasiado. What if I do it wrong? ¿Qué tal si lo hago mal? What if she doesn't like me? ¿Qué tal si no le gusto? What if she tells all the other girls? ¿Qué tal si le dice a otras niñas? Then no one will want to be with me. Después nadie va a querer estar conmigo. Do you guys know people that overthink? ¿Conocen ustedes a personas que piensan demasiado? We all do, don't we? Todos lo hacemos, ¿no es así? Then I met another girl. Después conocí a otra mujer. And this kiss went really good. Y este beso sí estuvo muy bueno. And I went, now I got it. Y dije, wow, ahora sí lo entiendo. And I went from icky. Y fui de yuk. To can we do this all the time? Pasé de eso a, oye, ¿podemos hacer esto todo el tiempo? How many people know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? That is called a mind shift, a paradigm shift. A esto se le conoce como un cambio de paradigma. I know some of you will watch this video. Sé que algunos de ustedes van a ver este video. And you're still going to say, ick, ick, I don't want to be a business person. Y aún así van a decir, no, no, no quiero ser una persona de que promueva el negocio. French fries. Papas a la francesa. But I promise you. Pero les prometo. If you just focus. Y tan solo se enfocan. I'm finding business people. En encontrar socios de negocio. What's the worst thing that's going to happen? ¿Qué es lo peor que les podría pasar? They buy French fries. Compran papas. So the worst thing that can happen is they buy French fries. Así que lo peor que puede pasar es que compran papas. What's the best thing that can happen? Es lo mejor que puede pasar. They want to build a McDonald's. Quieren construir un McDonald's. You find one person in your group that wants to build a McDonald's instead of selling French fries. Tú encuentras a una persona en tu grupo que quiera construir un McDonald's en vez de vender papitas. And you'll never worry about money ever again. Y nunca te volverás a preocupar por el dinero. Do you know that my mentors taught me this 34 years ago? ¿Saben ustedes que mis mentores me enseñaron esto hace 34 años? Like me, my mentor can say to you, así como yo, mi mentor les podría decir a ustedes, I make 1.2 million a year. Hice 1.2 millones de dólares en un año. I'm looking for people that want to make six figures a year. Estoy buscando a personas que quieran generar seis figuras en un año. Not everybody wants to make six figures.
No todo mundo quiere hacer seis figuras. Some people just want to sell French fries. Algunas personas tan solo quieren vender papitas a la francesa. So when I got in this business almost 3 years ago. Así que cuando yo inicié en este negocio, en esta profesión hace 33 años. Do you guys know that My Daily Choice has 106 different products? Robert, sorry, you said 33 years ago or 3 years ago? 3 years ago. It'll be three years in March. Okay, perdón. Robert decía que cuando él inició hace 3 años en My Daily Choice. Can you repeat the last part, Robert, please? I'm sorry, I don't remember what I said. Okay, that you started with MDC 3 years ago. Oh, when I started with MDC 3 years ago. Cuando empecé My Daily Choice hace 3 años. I knew nothing about the products. No sabía nada de los productos. But I got involved because of the system. Pero me involucré por el sistema. All of a sudden I seen all these people coming underneath me. De repente empecé a ver a todas estas personas que eran colocadas debajo de mí. And I've been in this industry for 31 years. Y había estado en esta industria por 31 años. And nobody put anyone under me, ever. Y nadie me había puesto nunca gente debajo de mí. So I was going, what is this? Así que yo me preguntaba, ¿qué es esto? And even though I didn't have a Tesla, y aunque no tenía un Tesla, and my son didn't have a Tesla yet, y mi hijo aún no tenía un Tesla, this is what I told people. Esto es lo que le dije a las personas. Alexander, I want you to create a free account. Quiero que crees tu cuenta gratuita. If you're worried about people seeing your name, put in a fake name. Si estás preocupado porque las personas puedan ver tu nombre ahí, pon un nombre falso, pon lo que sea. Put in an email address that no one will know. Pon un correo electrónico que nadie reconozca. I want you to check out this system. Quiero que veas este sistema. And while you're looking at it, y mientras lo ves, I'm going to be putting people underneath you like crazy. Voy a estar poniendo gente debajo de ti como loco. And I said, now listen, Alexander. Y le dije, mira, Alexander. I'm not asking you to leave your company. No te estoy pidiendo que dejes tu compañía actual. I want to give you a quick story. Quiero compartirte una historia breve. Alexander, I want you to imagine pulling into a parking lot and you got your favorite car. Alexander, quiero que te imagines que estás llegando a un estacionamiento y tienes a tu coche favorito. And as you're getting out of your car, you see this red car pull up. Y mientras te estás bajando de tu auto favorito, ves a este carro que va llegando. And you're like, what is that? Y te preguntas, ¿qué es eso? I get out and it's me. Salgo del coche y soy yo. I say, hi, Alexander, how are you? Y te digo, hola, Alexander, ¿cómo estás? And Alexander goes, what kind of car is that? Y Alexander dice, ¿qué tipo de auto es este? I go, it's a new Tesla. Y yo le digo, es un nuevo Tesla. All electric. Todo es eléctrico. Super fast. Super rápido. Alexander, you want to take a test drive? ¿Quieres probar el vehículo? How many of you, if I let you test drive my Tesla, would you test drive it? ¿A cuántos de ustedes, si yo les permitiera probar mi Tesla, lo probarían? That's all we're trying to get people to do. Eso es todo lo que estamos intentando que las personas hagan. You're telling them too much information. Les estás diciendo demasiada información. This was my first 2 weeks in MDC. Estas fueron mis primeras 2 semanas en My Daily Choice. I got
320 people in 2 weeks to take a test drive. Hice que 320 personas tomaran el tour virtual en las primeras dos semanas. Putting in people like crazy. Colocando personas como loco. And then I taught my people to do the same thing. Y después le pedí a mi gente que hicieran lo mismo. So look at 2,359 people pre-enrolled in 13 days. Así que miren, 2,359 personas se pre-registraron en los primeros 13 días. And personally for me, y personales míos, I had 81 people buy product. Tuve 81 personas que compraron producto de esos 320 personales que se pre-registraron. But my people had people upgrade too. Pero mi gente tuvo gente que también compró producto. So less than 2 weeks, I got 458 people that bought product. Así que en menos de dos semanas, tuve 458 personas que compraron producto. Listen closely. Escuchen atentamente. I didn't care what they bought. No me importó lo que compraron. People were buying product so they would make sure to qualify to make money off the people they brought in. La gente estaba comprando producto para asegurarse de que calificaran para estar generando una comisión de la gente que estaban trayendo. They didn't want to lose the money. No querían perder el dinero. So I did 41,000 in volume my first 2 weeks in the business. Así que hice 41,000 dólares en volumen mis primeras dos semanas en el negocio. So what do you think happened my second month? Así que, ¿qué creen que pasó en mi segundo mes? Let me show you. Déjenme mostrarles. This was my first full month, April. Este es mi primer mes entero, abril. Went from 41,000 in volume to 62,000 in volume. Fui de 41,000. Can you repeat the number? Yes. Please? Went from 41,000 in volume to 62,500. Pasé de 41,000 puntos en volumen a 62,000 puntos. And look at these numbers. Y miren estos números. Now, once did I call somebody up? Ahora, cuando le hablaba a alguien. And went, French fries! Y me decían, papitas a la francesa. And now I've been in the company almost 3 years. Y ahora he estado en la compañía casi 3 años. And I'm not saying French fries. Y no estoy diciendo papitas. Cheeseburger. Hamburguesa con queso. Apple pie. Pie de manzana. Did this training help you? ¿Les ayudó este entrenamiento? Did you guys have some boom light bulbs go off? Tuvieron momentos en que se les prendió el foco. I will show you one more thing that I do. Les voy a mostrar una cosa más que yo hago. Did I log out of the site? Hang on. Oh, yeah. I went to Tesla. I'm going to log back into the site. Voy a iniciar sesión de nuevo. Where'd you go? There you are. Here's one other thing that I did every Thursday. Hay otra cosa que hice cada jueves. I would reach out to Alexander and say, hey, soon as I get the email for cutoff. Contactaba a Alexander tan pronto como me llegaba el correo de que es el corte. And I would go to, is this contacts? No. That's my team. Where's contacts? That's. Hey, I might learn Spanish. It's like,
Puede que aprenda español. Okay, so what I would do is I would go to anyone in my group that's an affiliate. Así que lo que hacía es que me metía a esto y me fijaba en todos los que en mi grupo son afiliados. And I'll click on Josh Flowers here. Y le daba clic aquí a Josh Flowers. Then I click on binary. Y le daba clic en binario. Then I click on him. Y luego le daba clic a su posición. And I'll screenshot this. Y le tomaba una captura de pantalla a esto. So with the Mac, it's Shift Command 4. Con esa función de F4, algo así dijo. Then I'll grab this like this and I'll copy it. Tomaba la captura, la copiaba. And I'll send it to him. Y se la enviaba. And I go, look at all these people under you. Y le decía, mira todas estas personas que están debajo de ti. Look it, he came in on January 15th. Miren, él vino el 15 de enero. And look at all the people under him. Y miren las personas debajo de él. Look at his volume. Miren su volumen. Because I do this all day. Porque esto es lo que hago todos los días. And so he goes, what do? I said, share your website. Y después él me dice, ¿y qué es lo que hago? Solo compartir tu sitio web. He shared his website. Y Josh, en este caso, compartió su sitio web. Now he's got 200 in volume. Ahora tiene 200 puntos en volumen. What is going to happen to this brand new guy next Thursday? ¿Qué va a pasar con esta persona el siguiente jueves? He's going to get a check. Va a recibir un cheque. Do you think he's going to be excited? ¿Creen ustedes que con eso él va a estar emocionado? Look what I got him to upgrade with. Miren aquí con lo que hizo upgrade. One cooling cream. Una crema refrescante. He didn't even buy an apple pie. He bought a fish sandwich. Ni siquiera compró el pay de manzana, se compró un sándwich. Do you guys understand? ¿Comprenden esto? But he introduced me to one guy. Pero me presentó a una persona. This guy. Este hombre. He came in as director. Entró como director. So it forced him to upgrade. Así que lo forzó a Josh a que hiciera upgrade. A que hiciera una compra. Do you guys understand? ¿Comprenden esto? Now look at how many people. Now he's got another person underneath him that went director. Ahora miren, tiene una persona debajo de él que también es director. That person came in on the 27th. Esa persona vino el 27 de enero. One more thing. Una cosa más. Oh, contacts again. No, it's down. The next one. This one. Okay. Look how many personals I have. Miren cuántos personales tengo. Because I don't know who's going to be the right person at the right time. Yo no sé quién va a ser la persona correcta en el momento correcto. I only say what I need to say to get them to create a free account. Solo digo lo único que tengo que decir para que ellos creen su cuenta gratuita. I just need them to take a test drive. Solo necesito que prueben el vehículo. You show them the system works. Tú les muestras que el sistema funciona. Did you see how many people I'm putting underneath you? ¿Ya viste cuántas personas estoy colocando debajo de ti? And I'll leave you guys with this. Y los voy a dejar con esto.
Do you know how many people are in network marketing that are making money? ¿Saben cuántas personas hay en la industria de redes de mercadeo que están haciendo dinero? But they don't have this system. Pero que no tienen este sistema. They don't have this comp plan. No tienen este plan de pagos. They don't have this app. No tienen esta aplicación. My wife and I would have never bought a Tesla unless my son did. Mi esposa y yo jamás habríamos comprado un Tesla de no ser porque mi hijo ya haya comprado uno. I don't know if you know this in the United States. No sé si ustedes saben esto en los Estados Unidos. No commercials for Tesla. Tesla no tiene comerciales. Elon Musk became the wealthiest person in the world and not one commercial. Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo sin ni un solo comercial. Word of mouth. Publicidad de boca en boca. Closed mouths make no money. Las bocas cerradas no hacen dinero. So thank you very much. I hope you enjoyed the training. Así que muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el entrenamiento. I promise you'll get a lot of growth if you just get the numbers in. Les prometo que van a tener mucho crecimiento si tan solo trabajan los números. So we got a couple of days left in January. Así que nos quedan un par de días para que el mes de enero. I recorded this video. Grabé este video, esta llamada. I'll make sure you guys get a link. Les voy a pasar el link de la grabación. All your team that wasn't here. Todos sus socios que no estuvieron aquí. Get them to watch this video. Hagan que vean este video. If you guys lead with the McDonald's restaurant, you're going to get a lot of different people. Si ustedes promueven el restaurante de McDonald's, van a tener a personas muy diferentes. Does it make sense? ¿Hace sentido? If it makes sense, it makes dinero. Si hace sentido, hace dinero. I believe in you. I know you can do this. Creo en ti, sé que puedes hacer esto. I'm so excited about all the new news that's coming out. And when Josh on 4th, we see the sprays are coming. Estoy muy emocionado por todas las nuevas noticias, novedades que va a haber el 4 de febrero con Josh. Veo que están llegando los sprays. And I've said this many times and I mean it. Y he dicho esto muchas veces y de verdad lo creo, lo digo de corazón. Mexico and South America will be the number one and number two countries for my daily choice. México y Sudamérica van a ser las dos regiones, número uno y número dos para my daily choice. And some of the people that are listening closely. Y algunas de las personas que están escuchando atentamente. Is going to get to override the whole entire country. Van a poder tener debajo a gran parte de todas esas personas, países. And don't forget to ask for my Tesla link. Y no se olviden de preguntar por mi link de Tesla. Thank you, Vicente. You did such an incredible job. You're welcome, Robert. And Alexander and Alejandro and all the leadership group, thank you so much. Have a wonderful night. Gracias, Alejandro, Alexander y a todos los líderes. Gracias a todos. Que tengan una gran noche.